Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 15, me parece que es, de Pokémon Escarlata, el tesoro oculto del Área Cero. Continuamos con la segunda parte del DLC, el disco índigo, y haciendo la Liga Arándano. Y ya estamos acabando la Liga Arándano, porque ya solo nos falta luchar contra Levi, el líder de tipo dragón o el miembro de tipo dragón, el más fuerte y el último, por lo que vamos a ver si conseguimos vencer a este y ya... Luego, después de eso, ya solo nos toca a Cass. Iba a decir coronarnos campeón, pero aún no somos campeones. Y bueno, ya que he estado preparándome, he estado haciendo un equipo. Este va a ser mi equipo. Utilizo tipo hielo, que es la principal debilidad de los Pokémon de tipo dragón. Y en especial de los que tienen Levi, porque he estudiado un poco qué Pokémon tiene. Para básicamente asegurarme de que no me dé una paliza, me lo he preparado suficientemente bien para que no solo sea que él no me dé una paliza, sino que yo le voy a dar a él una paliza. Así que esperemos que vaya bien, esperemos que vaya bien. Yo llevo las expectativas muy altas, ¿eh? Si no le pego una paliza, no voy a estar contento. Vale, bueno, vamos a saltar todo esto. Uy, por un pelón, tengo que conseguir más paz. Es que me da un poco de pereza, la verdad. Hacer las tareas esas. ¡Para el carro! ¿En serio le vas a hacer un feo así a mi colega? Levi, tenemos que atacar el reglamento. ¿Qué reglamento ni qué leches? Mira, los pago yo por él y así todos contentos, ¿vale? Me temo que Ainz está bien, supongo que haré una excepción. Ah, mira qué bien, jeje. Gracias, máquina. Pues nada, futuro campeón. ¿Vamos a la arena? Ah, ¿no hay aquí reto? ¿Qué, mola o no mola la arena de la Plaza Polar? Bueno, supongo que es igual que las otras, solo que aquí hace un frío que pela. Yo siempre he sido más de frío que de calor, la verdad. ¿Qué? ¿No es lo que esperabas de alguien que usa Pokémon de tipo dragón? Bueno, colega, no me ando con más rodeos, que tú has venido a lo que has venido. Mi reto consiste en una serie de combates biodómicos. No tiene mucho misterio, vence a tres miembros del club de la liga en combate y reto superado. Aunque como te habrás imaginado por el nombre, hay un par de restricciones que se aplican al equipo que vayas a usar. La primera, tienes que usar Pokémon salvajes capturados en el biodomo. La segunda, nada de Pokémon intercambiados, tienes que haberlos capturado tú mismo. Si llevas algún Pokémon que incumpla las normas, no podrás desafiar a nadie en combate. Ya sé que es un rollo tener que abrir las cajas para reestructurar el equipo y tal. Pero bueno, había que hacerlo interesante. Dejarte usar los mismos Pokémon de siempre no tendría gracia. Y oye, tus adversarios están en las mismas que tú, así que no te me quejes. Oh no, ¿habré capturado Pokémon buenos? Bien, ¿estás listo para hacer frente a mi reto del alto mando, colega? Sí, estoy listo, espero. ¡De lujo! ¡A vuestros puestos, equipo! Si no sé si he capturado Pokémon buenos para esto. Vale, a ver... Aquí nunca vamos con prisas, no es mi estilo, así que tómatelo con calma. Puedes enfrentarte a estos tres cuando tú veas, ahora mismo, si te apetece. O puedes recorrerte primero el biodomo para atrapar más Pokémon, depende de ti. Venga, pues sin prisas, como ya he dicho, suerte a todos. Vale, tengo uno que sí que está aquí. A ver si puedo luchar con él. Archaludo, que lo he llamado... Porque como es un puente, lo llamo Francisca, porque es como el puente de San Francisco. Y este, yo creo que todos estos son capturados en el biodomo ahora. Son niveles un poco patéticos, salvo el primero, que es el que pensaba usar. Vale, ya está, vale, pues era el Flygon este. Pero yo juraría, igual es que lo capturé en una Terra Incursión y entonces no contaba. Bueno, pues a ver qué tal va esto. Esto no me lo esperaba, esto al final va a ser lo peor. Lo que peor me salga. A ver, Paquita. Vale, tipo es hielo. Bueno, pues no vengo muy preparado contra... Vale, son solo dos. Pues no vengo muy preparados contra tipos hielo. A ver, ¿qué es efectivo contra hielo? ¿Dónde está? Aquí, vale, fuego, obviamente, lucha, roca y acero. Perfecto, pues... Vamos a usar este contra este y... Vamos a hacer esto, ya que estamos, por atacar. Vale, soy el más rápido. Perfecto. Adiós que se va el Sandslash, no ha hecho nada, solo ha salido de la Pokéball. Vale, rayo hielo. Uy. Chico, le mataré. Bueno, casi. Bueno, pues esta primera lucha no ha salido mal. Teniendo en cuenta que esto es un equipo completamente... Bueno, ya habéis visto cómo lo he formado. Simplemente cogiendo Pokémon de ahí, de la caja.
Bueno, pues suerte es que tengo el Archaludon este, que es un bestiajo. O sea, este Archaludon, ya os digo, quiero que me lleve toda la batalla. Me va a llevar el reto y me va a llevar luego también la batalla en sí contra Levi. Vale, perfecto. Vamos a saltar todo esto. Yo no pierdo tiempo leyendo estos diálogos porque total es que siempre es lo mismo. Si no, los podéis pausar y leer. Vamos a luchar ahora contra el rubito este. Venga, ¿qué pasa, guaperas? Bien, ahí está. A ver, supongo que todos estos tendrán tipo hielo, ¿no? O dragones también. No, estos no son tipo hielo, estos son tipo roca. Vale, pues contra tipo roca, agua, planta y acero. Bueno, pues a usar acero, parece que todos tienen en común la debilidad acero. Vamos a hacer lo mismo, a ver si funciona, ¿no? Bastiodón, vale, vamos a tener que acabar con Bastiodón, cara susto. Me baja la velocidad. Perfecto. Goodbye, my friend. Y ahora nada, cargarnos a este. Nada, nada, pues esto va a ir bien, esto va a ir bien. Oye, pues este equipo es bueno, ¿eh? Contra estos al menos. Va a ser un equipo cogido al azar. Hombre, a ver, es que Francisca, o sea, el Archaludon me lleva el equipo, pero bueno. El Reniclus este tampoco es malo, ¿eh? Bueno, contra este justo sí. Bueno, pues ahí está. Pues ya solo nos falta uno más. Y luego a cambiar de equipo no voy a luchar con este equipo contra Levi. Aunque bueno, estoy arrasando. Igual la arraso también. Perfecto. Bien, goodbye. Oye, estoy anglosajón, ¿no? Digo my friend, digo goodbye. Vamos a luchar contra este. ¿Este no tiene frío? Súper fan de Enigma. Espérate que no sea un tipo eléctrico. Piedra, papel, chispazo. Qué diálogos. Sí, lo que iba a hacer, bueno, este está pelado de las dos formas, está pelado de cabeza y está pelado de frío. Con ese corte de pelo. Vale, sí, eléctrico, efectivamente. Bueno, pues contra eléctrico, tierra y solo tierra. Pero bueno, también podemos hacer lo que yo quiero hacer, que es usar garra dragón y simplemente usar, di que sí, contra ese no, por favor. Contra este y psíquico contra este todo es poco eficaz. Vale, ese es el más rápido. No hace mucho daño. Bueno, oye, pues el reto lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer con estos dos Pokémon. Vale, chirrido. Sí, me baja la defensa. Bueno, pues para ser poco eficaz no ha hecho mal de daño, ¿eh? Hay movimientos super eficaces que hacen menos. Vale, muy bien. Recuperamos un poco de vida, que no viene mal. Y nada, yo creo que vamos a usar... este es poco eficaz también. Y este es poco eficaz, todo es poco eficaz. Así que es lo que más daño hace. Vamos a usar este, a ver si nos deja usarlo. Y vamos a cargarnos a este. Uy, uy, ha hecho bien de daño. Vale, pues entonces en este turno me cargo de energía y en el siguiente ya ataco. Perfecto. Uy, sube mi ataque especial y todo. Pues ese no es mal movimiento, ¿eh? Perfecto, y encima ha evitado el ataque. Oye, esto está yendo bien. Bueno, ahí se va el Zebstrika. Qué nombre, ¿no? Zebstrika. Bueno, todos los nombres Pokémon, la verdad, son así. A lo loco. Vale, ha recuperado eso, pues vamos a usar psíquico, ¿no? Ya que estamos. A ver, ¿le mataremos con esto simplemente por fuerza? No, con el psíquico igual ahora. Vale, me ha bajado mucho la defensa. Pero bueno, da igual porque ya le he matado. Sí, ahí está, muerto. Bueno, pues nada, ha ido bien. Me asusté mucho cuando dijeron que solo podía usar Pokémon del biodomo. Porque ya veis que he capturado unos cuantos y no muy buenos. Pero bueno, no, al final ha ido bien. Me he sorprendido a mí mismo. Pensaba que tenía peores Pokémon. Pensaba que solo iba a tener, yo qué sé, el oruga, así todo eso, no me acuerdo cómo se llama. Anda, mira, he conseguido que uno evolucione. Si a este ni siquiera le saqué a la batalla. Pues mira qué bien. Este es Dodrio, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Dodrio. Dodrio, sí, Dodrio. Muy bien, bueno, pues perfecto.
Di que sí, y uno más para la Pokédex. Triataque, vamos a sustituir uno de ellos. ¿Cuál dice él? ¿Cuál dice él? Perfecto, pues ese. Muy bien, di que sí. Total, lo voy a meter en la caja y me voy a olvidar de él. Pero bueno, ya que tenga el movimiento ese, ¿no? Triataque, será exclusivo suyo. A ver, uno, dos, tres. Mira tú, si ya has vencido a todos los miembros de mi equipo. Eso quiere decir que has superado mi reto del alto mando, colega. Muy bien, di que sí. Combates biodómicos se llaman. Ahora, ¿ellos os habrán capturado también el biodomo o no? Venga, los del club ya podéis retirarlos por hoy. Buen trabajo, peña. Hasta luego. Chao, Nara, nos vemos. Mira que son apañados. Vale, pues ahora a ver si me dejan cambiar de equipo. Porque si no... Es la hora del tan ansiado momento, un combate contra el Alto Menda. Este se supone que antes era el campeón, o sea que es de los fuertes. ¿Te convendría cambiar tu equipo tras el reto de antes, o prefieres entrar directamente en materia? No, quiero cambiar. De lujo, tú sin prisa, que yo no tengo ninguna. Vale, y vamos a curar también. Ah, ya están curados, vale, ya están curados. Pues sí, aquí no, la caja, la caja. Y nada, vamos a quitar este equipo que nos ha servido muy bien. Muy bien, pues ahí está el equipo. A ver que comprobemos bien el orden. Vale, yo te quiero ahí a ti, te quiero ahí a ti. Y todo perfecto. Espérate. Ahí, vale, Archaludon sí, Archaludon es más de luego, de reserva. O sea, es el que vamos a usar contra el que te la cristalice en todo caso. ¿Vienes a luchar contra el Menda, colega? Sí. Bueno, tampoco me he ido mucho, ¿eh? He estado aquí. Genial, vamos a por todas. Pues aquí mismo, ¿no? ¿Para qué ir más lejos? Hasta ahora, he estado observando desde las gradas cómo te desenvolvías en la arena. Pero ahora voy a poder vivirlo en mis carnes, nuestro primer combate, ¿no te hace ilusión? Por el bien de la Liga Arandano, espero que me ganes, si no... Puede que se líe una bien, bien gorda. De todas formas, no creas que pienso dejarte ganar así como así. Si no, no tendría ninguna gracia. Voy a mostrarte de lo que está hecho el Menda. Pero bueno, no hay que ponerse tan tensos. Tú combate como siempre y ya está. Quiero que me des el 100%. ¿Qué? ¿Vamos al lío? ¡Echemos un buen rato, colega! A ver, vamos a ver qué tal es este. Porque este dicen que es muy fuerte. Pero también yo he traído Pokémon muy fuertes para luchar contra él. Vale, o sea, aquí el Flygon, bueno, el Flygon no es muy bueno, pero este, el Dragonite, este tiene bien de ataque. Espero que me ganes, si no me vas a dar un disgusto muy, muy grande. Vale, pues vamos a ganar, vamos a ganar. Entonces, lo que queremos usar es Carámbano contra este y Ventisca contra los dos. Ahí está. Eso no tenía que pasar, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Eso no. Ya tenía que haber pasado eso. Me ha descuajeringado todos los planes, pero ¿cómo ha pasado eso? Si hay gente que con Braxcalibur ha dominado esto. Oh, has dado con su punto débil. Y eso que no tienen muchos. Menudo hacha. ¿Cómo? He flipado. Bueno, pues a ver, vamos a sacar a Lucario y a ver si podemos revivir. A ver si podemos revivir a esto, a mi Pokémon, a Braxcalibur. A ver, vamos a darle con puño hielo a... Yo qué sé, a este y vamos a utilizar el turno de Dialga para revivir a Braxcalibur. No entiendo cómo me lo han matado un golpe. Un revivir máximo, usamos uno de estos. Vamos a usar uno de estos, ¿no? No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Sí, he visto guías. Si uno con un Braxcalibur lo destrozó a este. ¿Pero qué es esto? Pero si el otro lo hizo con un Braxcalibur. Y yo que iba aquí todo confiado. Vale, por fin me he cargado ese, tengo que cargarme al otro. ¿Cómo puede ser esto?
A ver, vamos a sacar a Baxcalibur. Vamos a darle otra oportunidad. Haxorus. Vamos a ver. Vale, puño hielo, a ver si podemos matar a este. Y voy a hacer una cosa, igual, voy a teracristalizarle ya. Y usar carámbanos. Contra este. Voy a ver si le teracristalizo ya y si esto me sale bien. No es muy buena idea, probablemente, contra el que me lo ha matado de un golpe. Pero bueno, ¿qué teratipo es? No es teratipo hielo. No. No, esto no me lo preparé tan bien como yo pensaba. Bueno, al menos un poco. Al menos ahora ya no es súper eficaz su movimiento. Yo pensaba que era teratipo hielo. ¿Qué hace ahí con las antenas? Esto está yendo fatal. Esto ha ido fatal. Yo pensaba que me lo había preparado. No caí en que era teratipo hielo. A ver si le mato al menos. Vale, ya está muerto. Pensaba que era teratipo. Pensaba que era teratipo hielo. Es teratipo bicho. Vale, pues vamos a cambiar a Ogrepon. A ver si vamos a tirar con Ogrepon. Kingdra. Bueno, oh, este es agua. Agua contra roca es súper efectivo. Sí. Perfecto. Pues a ver si nos cargamos a ese cuanto antes. A ver, vamos a usar igual garrote liana. A ver, no contra este. Vale, vamos a intentar matar al Flygon este. Me lo ha matado. Me lo ha matado, esto ha ido fatal. Pero si me lo había preparado. Me lo había preparado para arrasar. ¿Por qué cuando no me lo preparo bien arraso y cuando me lo preparo para arrasar no arraso? No caí en el teratipo, me olvidé. Pensaba que era el teratipo hielo. No me habré equivocado de Baxcalibur. No, no, porque tiene el, o sea, tiene lo que tiene que tener. Vamos a cambiar a Chaludon. Bueno, bueno, vamos a ver, cuando no hay pan, buenas son tortas, ¿no? Vamos a intentar matar a este, y con garra dragón vamos a intentar matar a este. Por un pelo. Uy, por un pelo. Oh, oh. Estoy decepcionado, estoy decepcionado. Tenía que haber arrasado, pero no entiendo. O sea, no entiendo cómo me mató el Baxcalibur de un golpe. Tenía que haber subido más de nivel. A ver, lo de que fuera teratipo. Vale, bueno, bueno, bueno. Esto no está yendo ahora tan mal. Que sí, lo de que fuera teratipo bicho, pues eso. ¡Wow! Estás que te sales hoy, colega. Incluso la fortuna os sonríe. No creo. Pero bueno, que sí, lo que decía, que el teratipo no lo miré, pero aún así. Es más nivel que el otro. Tenía que haber sido más rápido o algo. Pero bueno, no vale, no vale para nada llorar, ya pasó. Vale, Archaludon, este es el que va a teracristalizar. Y yo como un tonto ya teracristalizado. Así que nada, vamos a ver si podemos. Patada baja. Bueno, lo va a convertir en dragón, así que. Contra hierba es poco efectivo roca. No, contra planta, quería decir. Vale, pues vamos a usar este garrote liana por usar algo. Y lo va a traer a cristalizar a tipo dragón, así que debería ser súper eficaz ahora, garra dragón. La sangre del dragón bulle con fuerza. Adelante, hazte con el control, compañero. Vale, debería haber arrasado aquí, ¿no? No sé qué me ha pasado. No sé qué le ha pasado a mi equipo. Es que me lo ha destrozado como. Yo no entiendo cómo puede matar un Pokémon de un golpe con ese movimiento. O sea, no entiendo. Me ha troleado el de la guía, me parece a mí. Vale, bueno, Ogrepon ya está muerto, pero contábamos con ello. Sacaré ahora a Ardrilo para intentar machacar a este. Y bueno, me queda algún Pokémon. Me queda algún otro Pokémon en la reserva, por si acaso. Por si acaso me arrasa, que no creo, pero. ¿Veis? Eso es súper eficaz. Y aumenta su defensa. Archaludon creo que no tiene mucha defensa contra ataques especiales.
Vale, solo me queda Ardrilo. Vale, os voy a hacer una cosa. Voy a utilizar el turno de Ardrilo para cargarme al Sceptile. A este voy a cargármelo. Igual alguna Onda Ígnea o... Onda Ígnea debería cargarse a Sceptile. Y lo que voy a hacer es el turno de Francisca del Archaludon. Lo voy a utilizar para revivir... A este inútil, que debería valer para algo. Pero no vale para nada. Debería haberme... Me tenía que haber llevado la batalla. Vale, ¿qué ha hecho? ¿Le ha subido el ataque? Oh, sí. Onda Ígnea, a ver si me lo cargo. ¿Cómo no me lo cargo? O sea, 90 de daño más el boost que tiene porque es tipo fuego. Y no lo mato. Ya ha aumentado su ataque mucho. A ver, espero ahora que mi otro Pokémon lo destroce. Porque si no... Vascaligus me va a destrozar el a mí. Este yo creo que me mata a este. Golpe crítico además. Teratipo bicho, pero ¿por qué es teratipo bicho? Si es dragón hielo. Tenía que haber cambiado el teratipo, no me fijé. Ahí fallé yo, vale, a ver. Que no falle, espero que no falle. Y ahora, este contra este. Vale, Sceptile muerto, al menos. Pues ahora si no me mata los dos, creo que no me puede matar. Voy un poco arriesgado porque solo me quedan estos dos. Vale, carámbanos, venga, haz algo. Va a ir aumentando su defensa, hay que atacarle con movimientos especiales. Nada, si está subiéndose su defensa, ya no va a poder aumentar más. Muy bien, muy bien. Esto ha ido fatal. Pulso Dragón me va a matar, ¿a que sí? Me mata. Me mata, es un Pokémon. Es un Pokémon basura. No vale para nada. Solo tengo uno. Me ha dejado con solo un Pokémon. Vale, pues o empiezo a revivir o esto lo tengo muerto. A ver, ¿hay algún movimiento super eficaz? Especial. Este es lo único, o sea, eso es lo único que le va a poder matar. Garra Dragón, no. Movimientos eficaces, super eficaces, o sea... Que no sean especiales no valen para nada. Vale, pues vamos a ver revivir a Dialga. Vamos a revivir a Dialga. Esto está yendo fatal, ¿eh? Esto ha ido fatal. No entiendo, o sea... Ahí veis la importancia del movimiento, o sea, el Flygon ese me ha descuajeringado todo el combate. ¿Lo podré aguantar o me va a matar de un golpe otra vez? Bueno, ¿cuál voy a sacar? A ver, voy a jugármela. Voy a intentar matarle ahora. Uy, por un pelo. Por favor, que no falle. Que no falle, solo me queda un Pokémon. No falles. ¡Ha fallado! ¡No! ¿Y ahora qué hago? No me puedo arriesgar. A ver, ya veréis. O sea, si ahora me mata de un golpe, creo que es más rápido. Bueno, es más rápido, así que... No. O sea, que igual podría haberlo hecho. Pero bueno, yo creo que ya lo he hecho. Esto ha ido fatal, ¿eh? Yo esperaba que fuera bien y ha ido fatal. O sea, tengo que usar 3-4 revivires máximos. Vale, pero bueno, ya está hecho. ¡Uf! Respiro con alivio. Pues no me lo creo, qué mal ha ido. Sí, mucha celebración y muy contentos, pero...
¡Qué horror! ¡He sudado de lo bueno! El resultado que cabía esperar. No, yo esperaba destrozarte. No entiendo, tengo que analizar esa batalla, porque no entiendo por qué ha ido tan mal. Si iba preparado, si he visto vídeos de gente que ha ido con esa estrategia y lo ha arrasado. ¡Jejeje! ¡Ha sido tremendo! Colega, cómo me alegro de haberte involucrado en el club de la liga. Bueno, pues ahora que has vencido a Almenda, no te queda otra que unirte al club de forma oficial. ¿Qué me dices? Sí. Jejeje, bien, bien. Entregado la causa. Vamos a echarnos una foto para que puedas usarla en la solicitud. ¿Qué foto? Vaya tela, qué foto más poco seria. Aro me va a echar una bronca épica, ya verás. ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? Ah, sí, había que entregar una MT a los que vencen a un miembro del alto mando. Pues no llevo ninguna encima, así que vas a tener que darme un momento mientras voy a buscarla. Va a buscarla, es un desastre. Perdona, colega, espero que no se te haya hecho larga la espera. Pues ya te has ventilado todo el alto mando, madre mía. En fin, aquí tienes, la recompensa prometida. Di que sí, bramido dragón. Vaya, tiene algo de polvo, pero funciona igual de bien que siempre. Hay que ver lo rápido que te has hecho hueco entre los rangos más altos de la Liga Arándano. A estas alturas, está más que claro que ocuparás el primer puesto en el podio, colega. Solo aquellos que han logrado vencer a todos los integrantes del alto mando tienen la oportunidad de desafiar al campeón actual para derrocarlo. Y ahí está, Cass. Mira que me has hecho esperar. ¿Por qué has tardado tanto en quitarle al alto mando de encima? En quitarte al alto mando de encima, esperaba más de ti. Cass. Veo que no le has quitado el ojito de encima a nuestro querido Ástico. Mira quién fue a hablar. No te has despegado de él desde que llegó. Alguien tiene que tenderles una mano a los estudiantes nuevos. Aquí todos somos familia. Que eso lo digas tú. No tengo ni idea de qué pretendes conseguir, pero no va a funcionar. Sea lo que sea. Ástico. Decidamos de una vez por todas quién es el más fuerte de los dos. Al fin, ha llegado el momento de la verdad. ¡Qué ganas de ver qué pasa! ¿Adivinas qué? Sí, hay que ir al mostrador de la entrada para desafiar al campeón. Así que venga, no perdamos más tiempo. Es hora de que hagas frente al reto final. ¿Qué tal irá si esto ha ido fatal? Si casi me mata. Vale, bueno, pues combate contra Cass. Pues nada, ya sabemos lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Y yo creo que este ya se ha acabado, así que no vamos a enrollarlo más. Pues nada, en el siguiente episodio haremos eso, iremos a la entrada y lucharemos contra el campeón. Voy a prepararme la lucha y esperemos que me la prepare mejor que me he preparado esta, porque tela marinera, o sea, ha sido horroroso. Pero bueno, pasemos página, corramos un tupido velo y esto ya ha pasado, ya está en el pasado, ya ni lo vemos. Ahora hay que mirar hacia el futuro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!